Hola a todos, mi nombre es Margarita Savchenkova, soy personal investigador en formación de la Universidad de Salamanca, gracias a las ayudas de la Junta de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. También soy miembro del grupo de investigación reconocido TRADIC de la Universidad de Salamanca. Quería agradecer al comité organizador por haber aceptado mi ponencia, cuyo título es La guerra no tiene cuerpo de mujer, traducción intralingüística de la Segunda Guerra Mundial en la obra de Svetlana Alexievich. En octubre del año 2015, los medios de comunicación de distintos lugares del mundo comienzan a hablar de Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa y primera periodista profesional que gana el Premio Nobel de Literatura. En sus libros, Alexievich comparte nuevas lecturas del pasado de la URSS, basadas en entrevistas de antiguos ciudadanos soviéticos, y presenta una historia del imperio comunista más humana. Lo consigue gracias a sus interlocutores, que a través de las páginas de su obra hablan y cuentan versiones alternativas a las oficiales sobre la cotidianidad en la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe nuclear de Chernóbil o los terrores del conflicto bélico entre la Unión Soviética y Afganistán. ¿Por qué nuestra ponencia se titula La guerra no tiene cuerpo de mujer? Traducción intralingüística de la Segunda Guerra Mundial, en la obra de Svetlana Alexievich. ¿Qué significa el título? Primero, nos gustaría explicar la segunda parte del título, Traducción intralingüística de la Segunda Guerra Mundial. Kanzler, uno de los mayores teóricos de los estudios de traducción, afirma que cada texto es una traducción y cada escritura es una reescritura. Según este teórico, el concepto de la reescritura también se aplica a la historia, que funciona como una reinterpretación, una retraducción del pasado. A su vez, en el monográfico La traducción de las historias, nuevas vías para la investigación, África Vidal Claramonte apunta que la historia no es un texto, sino textos que reescriben, que traducen intralingüísticamente lo real. Y con ello nos invita a ver la narrativa histórica como una primera traducción de lo real, una traducción intralingüística, que Jacobson define como una reformulación mediante signos verbales dentro del mismo idioma. Por otro lado, para explicar la primera parte del título, es importante hablar de los estudios del cuerpo en el marco de la traductología. La idea de estudiar el cuerpo humano como texto, como traducción, no es nueva. Cada vez hay más estudios que centran su mirada en lo que nuestro cuerpo comunica y cómo lo hace. En estos estudios, el cuerpo funciona como powerful metaphor, sign expressing a variety of metaphorical meanings, para decirlo con Federici Parlati. O como precisa África Vidal Claramonte, investigadora ya mencionada, el cuerpo is never neutral and is never only a body, but a true semiotic system of representation and of signification, que puede traducir y traducirse. En esta línea, podemos recordar trabajos de Cristina Carrasco, en los que analiza la postraducción del cuerpo en las novelas de Chimamanda Ngozi Adichie y Nayat El Hajmi, o los trabajos de Irene Rodríguez Arcos sobre las reescrituras o las traducciones del cuerpo femenino en los medios de comunicación. Y ahora, ¿por qué la guerra no tiene cuerpo de mujer? En el caso de Alexievich veremos que el cuerpo es la clave para traducir intralingüísticamente la guerra. La escritora utiliza esta herramienta para reconstruir la historia y presentarla desde un ángulo muy peculiar. Por otro lado, la obra que analizamos en esta ponencia se titula La guerra no tiene rostro de mujer. Es la traducción del libro original publicado en ruso, Uvani Nizhensky Lecho. Nos ha parecido apropiado utilizar el juego de palabras. En vez de La guerra no tiene rostro de mujer, decir La guerra no tiene cuerpo de mujer, porque Alexievich a lo largo de toda la obra muestra que la guerra y la mujer no son compatibles. La guerra no tiene rostro de mujer y tampoco tiene el cuerpo de mujer, ya que el cuerpo de mujer rechaza horrores bélicos, como lo veremos más adelante. El objeto de estudio de la presente contribución son las historias traducidas de María Morozova y Klavdia Krohina, francotiradoras soviéticas en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sus testimonios se recopilan bajo el título No quiero recordar, ni хочу вспоминать, en La guerra no tiene rostro de mujer,
obra ya mencionada, el libro en el que la escritora bielorrusa presenta una nueva traducción intralingüística de la guerra desde la doble óptica femenina, la de las testigos entrevistadas y la suya propia. Como confiesa Alexievich, mostrar la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de la mujer era una labor pendiente y obligatoria, ya que en el caso de la Unión Soviética prácticamente todas las narrativas sobre la guerra se habían planteado desde la perspectiva masculina. A finales de los años 70, la futura Premio Nobel se interesa por investigar cómo cambia el enfoque de sus relatos al centrarse en la visión de las mujeres. Así emprende la tarea de entrevistar a las antiguas participantes de la guerra y traducir sus historias. Tras conversar con cientos de mujeres, en 1985 presenta al mundo La guerra no tiene rostro, de mujer. Cabe destacar que la obra ha sufrido numerosas modificaciones a nivel textual en las ediciones posteriores a su primera publicación. El objetivo principal de nuestro estudio consiste en realizar un análisis comparativo entre dos versiones del fragmento «Ni хочу вспоминать, no quiero recordar», publicadas en ruso en 1985 y 2013, a fin de determinar qué instrumentos utiliza Alexievich para traducir intralingüísticamente la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva femenina y examinar cómo cambió su visión sobre esta reescritura a lo largo de los años. Asimismo, pretendemos contrastar la imagen de Morozova y Krojina que construye la escritora bielorrusa con la información que podemos encontrar sobre estas francotiradoras en Internet, su representación en el espacio web. Para alcanzar los objetivos establecidos, recurriremos a la metodología comparatista de los estudios literarios, así como a los últimos planteamientos teóricos de la traductología que han permitido incluir en su seno un debate sobre la historia y el cuerpo. Las historias de Morozova y Krojina, personajes de Alexievich que hemos escogido para el análisis, figuran en varios sitios web dedicados a la participación de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. En estas fuentes, su estancia en la guerra se describe desde el punto de vista masculino. Por ejemplo, al acceder a moipolk.ru, portal oficial del movimiento Regimiento Inmortal, movimiento muy popular en los países del espacio postsoviético, podemos consultar información sobre María Morozova. Los primeros datos que vemos son su nombre completo, los años de vida, la trayectoria en las Fuerzas Armadas Soviéticas y el número de la división de fusileros a la que pertenecía. El relato parte de una breve historia sobre cómo se alistó en el ejército y fue enviada al frente. Se destaca que a lo largo de la guerra mató a 75 alemanes y se especifica cuántos enemigos abatió en cada ciudad. Asimismo, se enumeran sus medallas. En cuanto a Klavdia Krojina, en Internet también podemos encontrar datos sobre ella. Así, el sitio web sovietaces1936-53.ru, dedicado a la participación de los soviéticos en la guerra, incluye la biografía de Krojina. En la parte superior de la página podemos observar una fotografía de la francotiradora, una imagen de la bandera soviética y una frase en color rojo: abatió a 38 enemigos. En el relato sobre Krojina predomina una mezcla entre la información sobre sus hazañas bélicas y los pasajes del libro de Alexievich. Obviamente, la escritora bielorrusa también presta atención a las hazañas de las mujeres durante la guerra. No obstante, estas hazañas en ningún momento se convierten en el núcleo de la narración. Así, en el centro del relato sobre Morozova se encuentra una joven rusa que fue a la guerra impulsada por ideas patrióticas, afrontó condiciones precarias de la vivencia bélica, experimentó un terrible sufrimiento emocional tras haber matado un potrillo para una cena de su regimiento, y al volver del frente, de nuevo tuvo que aprender a andar con zapatos de tacón. El retrato de Krojina posee rasgos similares. Estamos ante una chica a la que le aterrorizaba el acto de matar y que era plenamente consciente de la brecha entre disparar a un blanco y disparar a un ser vivo. Al lector le puede resultar impactante uno de los recuerdos que comparte esta francotiradora sobre su madre, que confesó que habría preferido que su hija hubiera muerto a que hubiera regresado a casa mutilada. Los matices señalados no suelen incluirse en las crónicas de guerras ni en las biografías oficiales de soldados. Ahora queremos prestar atención a las diferencias entre las ediciones del relato
ya que, como hemos dicho, desde el año 1985, Alexievich prácticamente reescribe la obra varias veces. Hemos optado por comparar dos ediciones, la primera de 1985 y la más reciente de 2013. Si bien la primera versión se inscribe en lo que la Unión Soviética se llamaba la literatura de guerra, a la hora de reescribir la obra, Alexievich introduce varios detalles que modifican el enfoque general y ofrecen una nueva traducción de la guerra. En primer lugar, nos fijaremos en la presencia y la ausencia de las percepciones sensoriales en las dos ediciones del fragmento No quiero recordar. Cuatro sentidos alertas, la vista, el tacto, el oído, el olfato, constituyen el eje del espacio narrativo de la última versión de este relato y le permiten a Alexievich a trasladarnos al mundo de la guerra. A continuación, ofrecemos ejemplos de la descripción de los siguientes sentidos, el tacto, el olfato y el oído. Las traducciones del ruso al castellano que presentamos aquí se han realizado por nosotros. Según observamos en la tabla 1, en la primera edición de la obra Morozova se limita a constatar el hecho de que le habían enseñado a disparar con escopeta. Ahora bien, en la segunda versión del mismo fragmento, Alexievich agrega una referencia importante a los sentidos, una sensación desagradable de tener un arma entre las manos. Sin duda, escucharlo de una de las mejores francotiradoras soviéticas suena especialmente extraño. Pensamos que la periodista bielorrusa opta por añadir esta precisión para mostrar que, aunque Morozova llega a batir a 75 alemanes, su piel recuerda el disgusto de sujetar la escopeta. ¿A qué huele la guerra? La guerra tiene su fusión de olores que Alexievich introduce en la última edición del fragmento recopilado en la tabla 2. Morozova confiesa que aún recuerda el olor a cadáveres y a majorca, una clase de tabaco barato. El hedor de los cadáveres tiene una clara asociación con la muerte, mientras que fumar es una atribución históricamente masculina. El consumo de tabaco también se vincula con el estrés y la ansiedad, ya que en aquella época, al igual que el alcohol, era el único escape de la realidad del que disponían los soldados soviéticos. Así que los olores de la guerra que menciona la francotiradora evocan la sensación de la muerte, de la presencia de los varones y del nerviosismo continuo. A su vez, Claudia Krongina recuerda el momento en el que mató a un soldado alemán por primera vez. En ambas versiones del relato subraya que estaba temblando y lloraba. Su testimonio se centra en la dificultad de matar, pero no solo en el aspecto psicológico. En este contexto queremos destacar una precisión extraordinaria en la última edición del fragmento, la de «Oí cómo mis huesos se golpeaban entre sí». Mediante este sonido escalofriante, tanto la autora como la interlocutora enfatizan el rechazo del cuerpo a matar a nivel físico. Para traducir la guerra, Alexievich no solo acude a la descripción de las percepciones sensoriales, sino que también presta su atención a las reacciones emocionales y las sensaciones físicas provocadas por los acontecimientos que vivieron las francotiradoras. Les mostraremos un ejemplo. La tabla 4 contiene un ejemplo de la sensación física que dominó el cuerpo de Morozova durante la caza. Así es como llamaban su trabajo las francotiradoras. Si bien en la primera edición la interlocutora simplemente constata que le costó disparar a una persona, pero al final lo pudo hacer, en la última versión del relato se agrega un matiz que permite que el lector perciba mejor todo lo que tuvo que aguantar la heroína de Alexievich mientras estaba viendo al soldado nazi. Morozova admite que en aquel instante algo dentro de ella se oponía a matarlo. No le dejaba hacer un disparo. Las emociones se transmiten a través de una descripción de sensaciones físicas como si el propio ser de la combatiente se negara a matar. ¿A qué pueden deberse los cambios que efectúa la escritora en las distintas ediciones de su libro? En primer lugar, queremos destacar que Alexievich reescribe La guerra no tiene rostro de mujer siendo ciudadana de otro país. El texto original ve la luz en la Unión Soviética y se inscribe en la llamada literatura de guerra, género literario muy popular en la URSS. También hay que tener en cuenta el papel de la censura soviética, que revisó el borrador y efectuó cambios, y la propia autora lo admite. A su vez, la última versión de la obra de Alexievich se publica en Bielorrusia, país joven que, si bien mantiene cierta conexión con la tradición política soviética, ya no se vincula al régimen comunista.
Asimismo, es importante mencionar que antes de instalarse en Bielorrusia en 2013, la autora pasó más de 10 años residiendo en varios países europeos, lo cual también podía haber influido en su forma de entender el mundo y haberle incitado a reescribir su ópera prima. En segundo lugar, unos años después de haber publicado la obra La guerra no tiene rostro de mujer, Alexievich tuvo una oportunidad de ver un conflicto armado con sus propios ojos. Presenció la guerra de Afganistán mientras que estaba trabajando en su nuevo libro. Esta experiencia podía haber cambiado su visión sobre la guerra y haber mostrado la necesidad de reescribir la obra. En tercer lugar, al igual que sucede con muchos escritores, el estilo particular de la autora se iba moldeando según publicaba sus libros. Al trabajar en cada nueva obra, buscaba su propia manera de expresarse y construir su narrativa. Tal vez quisiera dotar de ello los textos ya conocidos por el público para darles una segunda vida. Y por último, en una de sus entrevistas del año 1995, la futura premio Nobel pone de manifiesto que si hubiera trabajado en el libro en aquel momento, habría hecho unas preguntas distintas a sus interlocutoras, habría intentado adentrarse más en la naturaleza humana y acercarse al ser humano como especie biológica. Consideramos que a través de la imbricación de los sentidos y las sensaciones en la última reescritura de los testimonios de Morozova y Krojina, la periodista pretende realizarlo. Centra su atención en las impresiones de la realidad física, como sonidos, olores, colores y sensaciones táctiles, así como en las sensaciones físicas. Son sus instrumentos para traducir la guerra. La obra de Alexievich es solo un ejemplo de cómo la historia de un conflicto bélico puede traducirse desde la perspectiva femenina y a través de los cuerpos. La escritora presenta lo que Margaret Atwood definía como «out of the body, onto the page». La escritora bielorrusa demuestra que a la hora de crear un relato sobre la Segunda Guerra Mundial es posible evitar el discurso patriótico y en cambio centrarse en las emociones de las combatientes, así como en sus sensaciones físicas. Para describir los horrores de un conflicto armado no es tan relevante citar el número de muertos o especificar la conducta del enemigo. Basta con construir la narrativa de tal manera que el lector note la presencia de las testigos y lo increíblemente cercana que es su historia. Al recurrir al formato de un monólogo emocional, la escritora nos alerta de que la historia de guerra no es un cuento de hazañas inalcanzables y de valentía, sino un episodio negro de la vida de personas, como todos nosotros, de modo que también nos puede pasar. Muchísimas gracias.